Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y una vez más, un consejo rápido, rapidito. El día de hoy en realidad quiero mostrarles un add-on que ya viene preinstalado, un agregado, pues un complemento que ya viene preinstalado en Blender que es por demás útil. Vamos a borrar primero que nada el cubo, así que X y borramos el cubo. Y como igual que el consejo de la semana pasada, vamos a hacer control alt U para traer las preferencias del usuario y vamos a hacer clic en Add-ons, ¿sí? Aquí. Ok, ahora vamos a buscar donde diga Add Mesh y finalmente vamos a darle clic donde diga Extra Objects, ¿sí? Con esto basta. Si usted quiere que esto se mantenga constante cada vez que usted abra Blender, pues tiene que darle Save User Settings. De lo contrario, simplemente cerramos. Ahora Shift A. Y vea usted toda la cantidad de nuevos objetos que se nos han agregado. El día de hoy, luego vemos otros, pero el día de hoy quiero hablar de este. Gears. Podemos agregar un gear y un worm. Un worm, si usted se da cuenta, pues es eso. Worm en realidad es gusano, pero a lo que se refiere es a esta estructura que vemos acá, ¿no? Que podría ser como la base de una tuerca. Ahora, el otro es gear. Y es precisamente eso, ni más ni menos, una rueda dentada prefabricada, si usted se da cuenta, digamos pues con la geometría correcta y perfecta. Vamos a borrarlo y vamos a añadirla de nuevo porque una vez se va uno al modo de edición, se van todos las lo que se puede hacer con este objeto. Para comenzar podemos cambiar el número de dientes, ¿sí? Vea, desde 2 hasta el infinito y más allá, ¿sí? Digamos que lo vamos a dejar 10. Podemos cambiar el radio, ¿sí? El tamaño del radio de la rueda, vamos a ponernos así, vea. Esto es prácticamente, esto dice la anchura, en realidad vendría a ser como la altura, ¿no? La base de la circunferencia central, la base de toda la circunferencia, es decir, la exterior y la interior, la adenda, entiéndase que tanto queremos que se extiendan y qué tan puntiagudo queremos que sea nuestra rueda dentada, la presión que ha de ejercerse sobre la punta, ¿sí? ¿Ya? Y acá, de hecho, si usted se da cuenta, acá empezamos a hacer un worm, ¿sí? ¿Ya? Lo que pasa es que el worm es como que más fácil, ¿no? Nos simplifica la vida. Pero eso es con respecto a la base, a esta parte de abajo, la parte de arriba, qué tan rotada va a estar. ¿Ya? El ángulo cónico, entiéndase también, vea usted, ¿sí? Esto es con respecto a la parte de arriba, ¿no? La parte de abajo, la base, sigue igual, pero la parte de arriba empieza a convertirse en un cono. Y finalmente, esto me parece bastante curioso, podemos convertir esto en una corona. ¿Sí? Maravilloso, ¿no le parece? Y así usted puede jugar con sus ruedas dentadas. El uso lo vamos a ver en un tutorial mucho más adelante. De momento, lo dejo con esto. No le quito más su tiempo. Muchísimas gracias por seguir a este servidor. Recuerde, el canal de YouTube es A Guatemala Chávez. Si le gustó, suscríbase. Es completamente gratis. Y también, pues, va a encontrar un montón de videos de un montón de programas. También, si le ha gustado, pues, déle like y compártalo. No sea egoísta. Compartamos el conocimiento, eso es importantísimo. Si me quiere seguir en las redes sociales, no tiene más que ver la descripción del video y el post del blog. Mi blog es aguatemala2.blogspot.com, que es diseño libre. También este video va a estar en ese post. Finalmente, si usted me quiere colaborar y convertirse en mi benefactor,
económicamente hablando, puede llegarse a mi cuenta de Patreon, www.patreon.com/plecaaguatemala, y ahí pues dele clic en el botoncito rojo que dice Become Patron. Y usted puede colaborarme desde $1 hasta la cantidad que usted desee. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces y como siempre, larga vida al software libre.